Egunon, ongi etorri guztioi, 15. Fernando Buesa mintegi honetara. Gaur eta bihar proposatzen dizuegu erradikalizazioaren prozesuari ekitea. Non dago erradikalizazioaren sorburua? Nola egiten du bidea pentsamendu sektarioak indarkeriara? Zer gertatzen den pertsona baten barruan indarkeria erabiltzen aukeratzeko beste pertsona batzuen kontra? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Un año más y ya son 15. Celebramos este seminario que organizamos en colaboración entre la Fundación Fernando Buesa y el Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda. Un seminario que siempre nos aporta reflexiones de nivel y profundidad y un espacio de encuentro e intercambio que nos encanta compartir con todas las personas que nos acompañáis. Hace tiempo que queríamos abordar esta reflexión en torno al proceso de radicalización, al pensamiento sectario que da paso a la violencia. En el último año, desgraciadamente, con la amenaza que vivimos a nivel mundial, en Europa y de forma mucho más cercana con los acontecimientos de este verano en Barcelona y Cambrils, este análisis ha cobrado una especial actualidad. Ante los actos de violencia terrorista se nos queda helado el corazón y seguro que muchos de vosotros, como yo, os habéis preguntado en algún momento ¿cómo se hace un terrorista? ¿Qué lleva a una persona a tomar la decisión de recurrir a la violencia contra otros seres humanos? ¿Cómo puede llegar alguien a tal extremo de crueldad y de falta de empatía hacia el dolor de otras personas? Personalmente, quizás por mi propia vivencia como víctima y también por deformación profesional, estas cuestiones es algo que siempre me han inquietado mucho. Al fin y al cabo, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, ¿no? Que trata de comprenderlo y, si es posible, predecirlo. A lo largo de estos dos días vamos a contar con diversas personas expertas que van a poder explicar este proceso de la radicalización mucho mejor que yo. Pero no me resisto a compartir con vosotros un par de reflexiones. Los terroristas no son monstruos ni locos, son personas de este mundo, como nosotros. Nadie nace siendo un terrorista potencial. La conducta humana es muy compleja. En nuestro comportamiento hay muchos factores implicados, procesos mentales, cuestiones emocionales, y además todos estos aspectos entran en relación con un medio cultural, físico, social. Cada tipo de terrorismo o de fundamentalismo tendrá lógicamente sus características específicas y diferenciales, pero todos tienen algunas cosas en común. El pensamiento fanático se caracteriza por la fuerza y poder del compromiso con una causa, con un sueño, un ideal que se convierte en parte de la propia identidad. Todas las personas, en mayor o menor medida, tendemos a pensar que nuestro mundo es el correcto, pero al mismo tiempo mantenemos la capacidad de comprender que existen perspectivas distintas a la nuestra, que existen matices y que no estamos en posesión de la verdad absoluta. Sin embargo, el pensamiento sectario es simplista, conlleva una creencia ciega que se sigue como un dogma y que excluye toda información que no sea congruente con ella. El contexto familiar, social y de la comunidad tiene una influencia muy importante en la construcción y consolidación de este tipo de pensamiento, en la medida de que puede contribuir a retroalimentarlo y reforzarlo, o por el contrario a prevenirlo si es un contexto más abierto que admite la diferencia y el juicio crítico. Con el pensamiento fanático se exalta el comportamiento emocional en lugar del racional. Un sueño es algo que pone en marcha nuestras emociones. La causa fanática enciende pasiones, amor, lealtad, orgullo, pertenencia y también ira, asociada a la percepción de que el mundo es injusto. Y es que la causa, con frecuencia, es incompatible con una sociedad diversa y plural, por lo que inevitablemente se producen frustraciones. Frustraciones de las que se responsabiliza a otros. Y de este modo se va produciendo una visión deformada del mundo que genera victimismo y odio, llegando a un punto en el que las personas se sienten atacadas en su identidad, ultrajadas. Poco a poco, la capacidad de empatía hacia esos otros se pierde y con ello crece la insensibilidad ante su sufrimiento, pudiendo llegar a justificar la muerte de los enemigos como algo necesario para la consecución de un objetivo superior. En palabras de Enrique Echeburúa, el fanatismo recluye a una persona en una prisión interior y es irreductible al razonamiento lógico. Cuando convergen pensamiento y emoción, nos vemos impulsados a la acción. El ideal fanático que ocupa un lugar tan importante en los pensamientos, que impregna de tal modo emocionalmente a la persona,
y especialmente si va unido a fuertes emociones de ira hacia un otros concreto, es una bomba de relojería de cara a que eventualmente se pueda producir la decisión de recurrir a la violencia si se tienen medios al alcance y se da la cobertura para la misma. En este sentido, me gustaría trasladar un mensaje a nuestros líderes y gobernantes. El cultivo habitual del victimismo y la generación sistemática de frustración pueden tener una influencia nefasta. Aquí en Euskadi hemos vivido este proceso de radicalización. El sueño identitario, sectario y excluyente. El recurso a la violencia para tratar de imponer un proyecto político. La exclusión del otro y la justificación de su asesinato. La cobertura social, material y política a la violencia. Salvando las diferencias entre el terrorismo de ETA y otros tipos de terrorismo, como puede ser el yihadista, los ingredientes básicos del sectarismo y la radicalización son los mismos. Independientemente de que la definición de los otros, los enemigos, fuera más selectiva en el caso de ETA o más general en el caso del terrorismo yihadista, independientemente de que afecte a una parte o a toda la población, yo quiero remarcar hoy aquí que es igualmente terrible. No hay terrorismo bueno y terrorismo malo. A mí me deja perpleja ver la reacción de horror y repugnancia ante los atentados yihadistas de algunas personas que no son capaces de ver el horror y el error en el terrorismo de ETA que ha ido ejerciendo durante décadas en este país. Me deja perpleja y me hace preguntarme en qué medida ese ideario sectario subyacente al terrorismo de ETA está verdaderamente superado y deslegitimado. Los problemas complejos no responden a soluciones simples. Hay que analizarlos en profundidad. En este seminario, además de tratar de comprender mejor el proceso de radicalización, queremos también ver cómo podemos situarnos frente al mismo, cuáles son las claves para abordarlo y, en la medida de lo posible, evitarlo. Espero dut jardunaldia hau probetxagarria izatea eta eskerrik asko. Muchísimas gracias, Sara. Para nosotros, para el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, también es un placer esta colaboración tan habitual y tan fructífera, habría que decir, con la Fundación Fernando Buesa. Este año, el seminario, el 15º seminario, gira en torno a pensamiento sectario, radicalización y violencia. Pensamiento sectario, radicalización y violencia son tres fases sucesivas que a veces forman parte de un mismo proceso. Para que estos tres elementos formen parte de un mismo proceso, yo creo que hay un combustible necesario, un combustible fundamental, que tiene que ver con el discurso del odio. El discurso del odio es el combustible, como digo, necesario para juntar, para conjuntar y soldar esas tres fases en un mismo proceso. Adela Cortina, la filósofa Adela Cortina, ha definido recientemente el discurso del odio como cualquier forma de expresión destinada a incitar, promover y justificar el desprecio a determinados colectivos desde una posición intolerante y supremacista. Quien recurre al discurso del odio lo hace para estigmatizar a sus víctimas con el fin de arremeter contra ellas. El discurso del odio cosifica a las personas, las disuelve en ese colectivo previamente estigmatizado. Y, como decía Sara, el discurso del odio maneja un conjunto de emociones negativas que tienen que ver con la aversión, con el desprecio, con el rechazo al otro y que generan una serie de patologías sociales verdaderamente preocupantes. Sectarismo, radicalización y violencia son, por tanto, un cóctel muy explosivo que atenta directamente contra las sociedades plurales, contra las sociedades abiertas, contra las sociedades diversas. De ahí, yo creo, la importancia de este seminario para analizar desde una doble perspectiva esta situación. Por una parte, se trata de conocer y analizar cómo se forman esas patologías sociales. Nadie nace terrorista, decía hace un momentín Sara. Efectivamente, los terroristas se hacen y conviene saber cómo se construye un terrorista. Y también yo creo que otro de los elementos fundamentales de este seminario
pasa por elaborar una serie de respuestas para prevenir, para neutralizar, para desactivar esos riesgos letales de estas patologías sociales tan graves, tan terroríficas. Y yo creo que aquí, lo decía también Sara y yo lo recojo, la política y la administración tienen papeles muy importantes que jugar. La administración, hablo en general, ofreciendo y ampliando el marco de la igualdad de oportunidades para todos. Y la política, también hablo en general, difundiendo valores y discursos tolerables, empáticos e inclusivos. Y para hablar de todo esto tenemos verdaderos especialistas y a ellos les cabe, a ellos les compete este trabajo a lo largo de hoy y de mañana. Muchísimas buenos días y muchísimas gracias.